Vamos a abrir la palabra del Señor. Queríamos estar en la iglesia. Nos hacía falta este tiempo de adoración, de alabanza. Créanme que sí, tanto en el primer servicio como en este. Hay una libertad hermosa para glorificar el nombre del Señor. Libro de Salmos, capítulo 127 y 128. Quisiera tomar estos dos salmos en la mañana de hoy. Como ustedes saben, nuestro pastor está en Argentina en una actividad de jóvenes. Les envía muchos saludos. Se imagina cómo está eso, ¿no? Es una locura total. Si acá hay unos cuantos que a lo mejor lo dudaron, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, pero bueno, los felicito por estar aquí. Pues imagínense cómo está el país, literalmente está pintado de blanco con azul. Y creo que no vamos mal. Digo no vamos porque pues yo considero que debemos ir por algo cerquita acá a nuestra casa, ¿no? Pero igual respeto a los franceses, los respeto también en esta hora. Si usted va por Francia no hay problema, por eso no vamos a discutir, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 127 y 128. Yo leeré solamente el Salmo 127, luego tomaremos unas notas del 128 y lo hago bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero unir estos dos salmos en la mañana de hoy y hablar bajo el tema legado familiar que sobreviva a las crisis inevitables. Legado familiar que sobreviva a las crisis inevitables. Padre maravilloso, gracias Señor. Eres bueno con cada uno de nosotros, estás en este lugar, nos bendices con tu hermosa y divina presencia. Hay libertad para adorarte, para alabarte y hay libertad para escuchar tu palabra. Quiero pedirte que ahora que nos sentemos a oír tu palabra primero sea creída, sea entendida también. Y segundo, Señor, podamos llevarla en nuestro corazón como un estilo de vida. Hablaré principalmente para los que somos padres, pero también, Señor, habrá un público que tal vez todavía no es padre, será padre más adelante. Y también, Señor, quiero que desde hoy tú enseñes estas grandes verdades. Y tuya es toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Seré tal vez un poco breve o más breve de lo normal, porque luego que terminemos la reflexión, traeremos los promocionados de esta segunda jornada de escuela dominical, los niños que ya han cumplido su edad y pasarán el otro año al otro salón. Y luego, hermanos, también hablaré un poco de algunas adecuaciones que urgentemente tenemos que hacer en los equipos de sonido de la iglesia. Entonces, por eso trataré de ser más cortico. Así que no se me vaya a distraer porque es un mensaje que tomé el tiempo ayer para sacarlo, pero que ya algunas cosas el Señor las había hablado a mi corazón y que quiero que las veamos con nuevos ojos hoy. Sé que son dos salmos muy conocidos, pero usted se va a dar cuenta que vamos a aprender cosas diferentes. Legado familiar que sobreviva las crisis inevitables. El versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 127, cuando dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican, está hablando del significado que es una relación con Dios, no una religión, porque una religión la tienen todos. De hecho, que ahora no le dice la gente: oye, yo soy cristiano. Ah, yo también, ¿sí? Entonces eso del título, del rótulo del cristianismo ya se ha regado como algo muy normal, pero realmente no es una relación con el Señor. Es una religión a la que se va muy poco, con la que hay muy poco compromiso,
O algunos dicen ser cristianos sin asistir a ninguna parte, o sea, a mi modo. Y no, para ser cristianos hay que cumplir lo que usted está haciendo hoy, venir a la casa, venir al templo del Señor. Entonces, cuando él dice, ¿verdad? Si Jehová no edificare, está hablando, si no partimos de una relación, de un principio de estar cerca de Dios, no va a funcionar nada. Y cuando digo nada, es nada. No va a funcionar el trabajo, no va a funcionar la parte emocional, no va a funcionar nada. No va a funcionar ni siquiera el que podamos ir a una universidad, tener un título, el que podamos tener un trabajo en una gran empresa. No, no va a funcionar nada. Entonces, él nos está hablando de una relación directa, permanente con el Señor, basada en la obediencia a su palabra. Y si usted no tuvo la oportunidad de ver el servicio de las 8:30, me gustaría mucho que sacara un momento para verlo, porque a las 8:30 precisamente hablamos en la parte final de la importancia de la palabra del Señor, y creo que vamos a aprender. Si usted ve esa parte, es como el enlace a este punto que estamos viendo. Entonces el salmista está diciendo, tengo que tener una relación fuerte, firme con el Señor, basada en la obediencia a su palabra. Si yo me dejo, ¿verdad? O si más bien yo soy obediente a la palabra del Señor, entonces el Señor me va a poder guiar. A veces decimos, Señor, guíame, Señor, quiero tomar tu decisión, Señor, háblame. Y el Señor guía, y el Señor habla, el Señor muestra, pero me cuesta obedecer. Y de nada sirve que baje un ángel y me diga, oye, no te cases, no es la persona. Es mi decisión, ¿cierto? Y de pronto más adelante, de una de las cosas que aprendí con una excelente mujer cristiana que se llama Cecia, que va a acompañarnos en algunos programas, ella decía que hay muchas clases de decisiones. Y me quedé con esto. Dijo, cada vez que decidas, debes decidir reflexivamente. O sea, no debes decidir ni por el momento, ni por la presión, ni por lo que los otros digan. Oye, cásate con él. Ay, todos estaban de acuerdo. Pero, ¿cuál era tu decisión? ¿Sí? Debo decidir reflexivamente por lo que yo creo que debo decidir. Pero eso será en otra oportunidad, porque ese mundo es un poquito más amplio. Entonces, cuando yo me pego a la palabra del Señor y soy obediente a la palabra del Señor, el Señor entonces ahí sí puede ser mi guía. Primero en lo espiritual, segundo en lo emocional, pero tercero también en mi vida de familia, que es lo que el salmista está plasmando aquí en este Salmo 127. Así que la decisión que tomemos, si queremos tener un hogar que se mantenga firme, debe ser partida o debe ser en base al principio de mi relación fuerte con el Señor. Quiero tener una familia que perdure, quiero ser feliz dentro de la familia, quiero ser bendecido. No te sueltes de la mano del Señor. Porque luego el salmista va a decir, ¿verdad? En vano. Él dice esa frase, dice, en vano trabajan los que la edifican. Y luego coloca el ejemplo de la ciudad. Entonces el centinela de mi casa debe ser el Señor. Y cuando dice en vano, si yo suelto la comunión del Señor por ir a trabajar mucho, si yo suelto la comunión del Señor por ir a estudiar, si yo suelto la comunión del Señor por cualquier cosa, luego en vano. Y ese en vano realmente nos lleva a algo más. Y es que ese en vano quiere decir que entonces no importa. O sea, todo lo que planifiques acá, todo lo que hagas acá, en todo lo que te esfuerces, no va a importar. Es como si no hicieras nada. Entonces, para los padres, estamos trabajando por construir nuestra familia, por guiar a nuestros hijos, por estar en casa. Pero si nos soltamos de la mano del Señor, es como si no hiciéramos nada. Como si cogiéramos una silla y nos sentáramos todo el tiempo sin hacer nada. Así que el principio acá se basa en no soltarnos de la mano del Señor. Yo debo tener una relación con el Señor. Yo debo tener una vida con el Señor. Yo debo venir a la casa del Señor. Yo debo leer la palabra del Señor. Si no, todo lo demás que haga es en vano. Es como si no lo estuviera haciendo, ¿verdad? Entonces, si queremos tener un hogar firme, el Señor debe ser el centinela invisible. Si no es así,
Entonces, no importa todo lo que planifiquemos, será en vano. Hay un dicho griego que dice que si el arco se sigue doblando, terminará rompiéndose. Y tal vez haya un exceso de trabajo en nosotros, de trabajo secular, ojalá fuera de trabajo en la obra del Señor. Pero luego el versículo 2 dice eso. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, tenemos un exceso de trabajo. Y luego dice, que comáis, ¿qué? ¿Pan dulce? Pan de dolores, ¿cierto? Porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces tal vez podemos tener un exceso en el trabajo. Nosotros como padres tal vez nos ausentamos mucho de casa, estamos doblando el trabajo y tal vez el objetivo sea comprar una casa, eso no es pecado. Tal vez el objetivo sea, no sé, darle un estudio a nuestros hijos, tampoco es pecado. Pero si no somos cuidadosos con la planificación del tiempo, podemos estar haciendo un exceso que no nos va a bendecir a nosotros. Entonces, ese exceso de trabajo, ese exceso de buscar dinero en otras partes, nunca va a poder reemplazar a Cristo, porque el dinero nunca puede reemplazar al Señor. Y el Señor hará cosas que yo como papá o como mamá o como esposa, esposo, no puedo hacer. ¿Dedicamos tiempo individual, una pregunta, a cada uno de nuestros hijos para hablarle acerca de la relación con Dios? Porque si estamos diciendo que para construir una casa necesitamos estar pegados de la mano del Señor, pues nosotros estamos transmitiendo un principio de vida, nosotros estamos transmitiendo un estilo. Nosotros los seres humanos aprendemos mucho por imitación. Ahora, cuando estuve en este viaje, en algún momento compartí algo con un hermano y me decía, quiero hacerle una pregunta y quiero que usted me diga si está bien o está mal. Me dice, yo soy el que cocino en mi casa, yo soy el que hago el aseo, yo soy el que lavo la ropa. Y le dije, está mal, porque eso lo debe hacer su esposa o lo deben hacer en tareas compartidas. Y me dice, es que yo lo hago porque en mi casa también era así, mi papá era el que hacía todo. Y de hecho me gusta. Le dije, pero usted me está preguntando mi opinión, está mal. Entonces me dice, ah, ok, ya entiendo, voy a empezar a cambiarlo, ¿sí? Entonces mire que mucho de lo que nosotros hacemos es porque hemos traído esa información. Y nuestros hijos la van a replicar, pero nuestros hijos tienen que entender que todo parte de un principio que es vivir muy cerca del Señor. Vuelvo a repetir, no nos vistamos con la cobija de cristianos simplemente porque venimos un par de veces a la iglesia y ya. O porque ahora el 24 y el 31, ahí sí fielmente vamos a estar acá. No, esto va mucho más allá. Y como estamos replicando ese estilo de vida, entonces nosotros, ¿verdad? Les hablamos individualmente acerca de Dios a nuestros hijos. Tomamos el tiempo para leer la palabra con ellos. Tomamos el tiempo para hacer devocionales en casa. ¿Les hemos comprado al menos la Biblia a nuestros hijos? Porque si no hacemos esos pequeños detalles, entonces realmente nosotros tampoco estamos cerca del Señor. Tal vez les hemos inculcado otros principios y otros valores que también deben ir en todo lo que es la formación y la crianza de nuestros hijos. Pero es que la prioridad es el Señor, la prioridad es la casa de Dios. ¿Trae usted los hijos a la casa, a la iglesia? Por ahí hace poco se viralizó mucho un video, ¿verdad? Que dice, no los dejes de llevar. Y está el niño dormido en la banca. Entonces dice, porque aunque te incomode, porque aunque esto, y es verdad. Ay, que el niño molesta mucho, pero usted lo lleva al centro comercial. Yo me los he encontrado a ustedes y ustedes van los 20 que son, los 5 que son, los 6 que son. Me imagino que lo mismo lo llevará a la plaza, lo mismo para otras cosas. Y no decimos, ay, pero es que cansa, pero es que me interrumpe. No. Pero ¿por qué a veces? Se lo digo porque literalmente hay gente que me ha dicho, no voy a la iglesia por mi hijo. ¿Ah? Hermano, tal vez me puedo poner como ejemplo. Y usted dirá, pastor, a usted le tocaba. ¿Cómo? Pero yo nunca me quedé en casa por mis hijos. Me quedaba si estaban enfermos o pasaba ya otra limitante, ¿verdad? Que me impidiera traerlos. Pero yo me venía con Cintia, yo me venía con Keylor, y ahora que Oliver es el menor, igual. O sea, yo sé qué es eso, yo sé qué es estar así, allá atrás, yo sé qué es sacar un carrito, sé qué es sacar un colorcito por ahí, sé qué es salirme del templo, sé qué es ir a la tienda y sentarme por allá en otro lugar mientras se calma. Yo sé qué es eso. Pero si yo
digo, oye, vive cerca del Señor, ama al Señor, pero modela otro principio, no resulta. Entonces el arco se puede doblar por exceso de algo que el salmista nos está diciendo, exceso de trabajo. Y el dinero nunca va a reemplazar a Cristo. El verso 3 y el verso 4 son títulos que el salmista da a los hijos, ¿verdad? Dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. Ese es el primer título que él da. Así que un hijo es una heredad. Pero cuando vamos a la palabra griega de heredad, o a la palabra hebrea, perdón, de heredad, es posesión. Así que literalmente los hijos nuestros son del Señor, es la posesión del Señor y el Señor lo ha compartido con nosotros por un tiempo. Entonces los hijos son la posesión del Señor, Él los comparte con nosotros. Comparte sus hijos, la posesión del Señor, la heredad del Señor la está compartiendo con usted. Levante la mano cuántos tenemos hijos aquí. O sea que el Señor ha compartido con muchos de nosotros una herencia. Y voy a decir esto. Son una herencia del Señor, así a ti te parezca ahora que es un hijo complicado, ¿sí? Pero algunos dirán, una herencia del Señor, este hijo rebelde, este hijo que ahora no quiere volver a la iglesia. Para las madres solteras, tus hijos también son herencia del Señor. Señor, pero ¿por qué si mi esposo se fue o la persona se fue y nunca se responsabilizó? Nunca veas a tus hijos como un castigo, porque no es lo que la palabra me está enseñando, ¿cierto? Hasta esos hijos que llegaron en una edad que no se esperaban, tal vez eres una mamá adolescente, una jovencita adolescente, esos hijos también hacen parte de la herencia del Señor y Él los está compartiendo con nosotros, amén. Ok, entonces esos hijos son una herencia del Señor. Pero luego está diciendo en el verso, o en ese mismo verso 3, como cosa de estima, ¿verdad? O sea que nos está diciendo el segundo nombre que le pone a nuestros hijos, o el segundo título, y ese cosa de estima es sinónimo de recompensa. Así que además de que los hijos son una herencia y el Señor las comparte con nosotros, son una recompensa. Levanten la mano los que han sido recompensados por el Señor. Ok, perfecto. Entonces la idea de recompensa, de regalo, cuando yo digo, oye, te voy a recompensar, no es que te voy a dar algo que te va a causar dolor y vas a estar mal, no, es algo que te va a bendecir. Así que la idea de recompensa tiene que ser de placer, de alegría, de gozo, es un regalo de Dios para nosotros los padres. Pastora, pero mi hijo no me trae gozo, mi hijo no me trae alegría, mi hijo no me trae placer, no me estoy sintiendo bien ahora como papá o como mamá, porque algunos dicen, oye, esto no está funcionando, me está quedando grande. Sobre todo cuando los hijos entran a la adolescencia y ya hay alguna prevención. Ay, mi hija va a cumplir 13 y parece que el mundo se va a acabar. No. Ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer ahora con mi hijo? No. Tus hijos, ¿verdad? No han hecho nada malo a los chicos. Y usted ya está mentalizada que se va a volver abuela, abuelo, que no los va a poder soportar. No. Porque nuestros hijos son regalos de Dios. Y Dios nos los ha dado es para que nos sintamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no funciona? Vamos al principio, ¿cierto? Porque a lo mejor si no está funcionando es porque el Señor no es el centinela de nuestra casa. Ahora, lo tercero que dice este salmo es que dice, ¿verdad?, en el verso 4, como saetas en mano de valiente. Así que el tercer título que el Señor le da a nuestros hijos a través de este salmo es flechas. Saetas es flechas. Cada hijo tuyo es una flecha. Y una flecha en la guerra, ¿verdad? Esas flechas se envían a un blanco. Nadie dispara las flechas porque sí, sino van direccionadas a un blanco. Entonces, cada hijo que no es igual al otro tendrá que ir a un blanco. Pero esa flecha es incapaz de direccionarse por sí misma. Tiene que tenerla alguien en la mano y ponerla en el arco y saber hacia dónde. Entonces, cada uno de nosotros tenemos las flechas en la mano. Uno no puede decir, ¿por qué este hijo me salió así? Si mire yo cómo soy. No, tú tienes las flechas en las manos. Si algo no está funcionando, es porque algo estamos haciendo mal. ¿Quién? ¿El hijo? No, nosotros como papás, ¿sí?
que ya luego viene una independencia y obviamente ellos tomarán sus propias decisiones. Entonces los padres deben dirigir desde temprano la vida de los hijos, hacia dónde estamos guiando realmente la vida de nuestros hijos. Y esto es un tema muy complejo porque viene lo espiritual, viene lo moral, viene lo intelectual, en qué colegio los estamos colocando. Todo eso tiene que ver con la dirección, ¿cierto? Luego cuando salen del colegio, la carrera universitaria, cuántos papás nos sientan, o cuántos hijos, perdón, nos sientan y nos dicen: dime qué voy a estudiar, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Luego viene la etapa del enamoramiento. Mamá, él, ella, ¿te parece? ¿Qué opinan? ¿Pudiera ser mi novio? Luego, mamá, ¿me caso? ¿Es la persona? Entonces mire qué tan grande responsabilidad tenemos nosotros desde que están pequeñitos. Desde hijos que hacen un berrinche y se tiran al piso, y hay que empezar a decirles: oye, esa no es la actitud. Desde hijos que necesitan la vara de la corrección, como lo dice Proverbios, pero no, pobrecito el niño, pobrecita la niña, no lo vamos a corregir. Entonces no, son flechas que tenemos todo el tiempo, y que tal vez cuando el nido queda solo fue cuando finalmente las disparamos, pero todo el tiempo estábamos dirigiéndolas hacia un blanco. Luego viene el Salmo 128, que del versículo 1 está hablando y dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Otra vez parte de un principio: alegría, gozo, felicidad, placer, bendición. No lo podemos encontrar en ningún otro lugar ni de ninguna otra manera, o sea, la fórmula no se cambia. Si está esperando tener plata y que le quede tiempo para venir a buscar a Dios, lo está haciendo mal. Está esperando terminar la universidad y luego sí venir y servir al Señor, lo está haciendo mal. Hay gente que me dice: cuando me case voy a servirle al Señor. Lo estamos haciendo mal. El principio es Él y luego acomodo el resto de mi vida. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados según este principio? La alegría, el gozo, ¿verdad? Es cuando Dios está en nuestro hogar. Pero necesitamos padres que amen y temen a Jehová realmente. Porque luego Él dice, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, felicidad todo aquel. O sea, tenemos el derecho de ser felices, pero hay un deber, y el deber es andar en la responsabilidad de la palabra del Señor. Luego el verso 2 me parece muy interesante y nunca lo había mirado así, porque siempre leía el verso 2 y decía: cuando comieres el trabajo de tus manos. Ay sí, si hay pereza no tenemos bendición. Pero resulta que está hablando es literalmente de la inversión que hacemos en nuestros hijos. No tan solamente el salmista está diciendo: sal y trabaja, invierte tu tiempo afuera y vas a traer el recurso económico, lo cual es así, aunque ahorita los periódicos y las noticias de nuestro país están diciendo, ¿verdad? Nunca antes visto el 16%. ¿Pero cuánto valía un huevo hace años atrás? ¿Y cuánto vale el huevo ahorita? Ah, ¿no será la misma inflación lo que llevó a que ahora tengamos este aumento? Hay que tener cuidado con eso, porque hoy el tema no es política, pero usted está diciendo: ve, no era mala la decisión. Mire, yo acabo de venir de Perú y usted sabe lo complicado que está allá. Todo partió de ese gobierno que no bendice a un país, así que nosotros tampoco podemos soltar nuestra oración de Colombia. Pero bueno, no, literalmente no está hablando del trabajo secular que hacemos, está hablando de la inversión que hacemos en casa. Entonces, está diciendo el verso 2, comer del trabajo de sus manos, realmente no habla de un trabajo secular. Está hablando de comer o de recoger de la siembra que hemos hecho en el jardín de nuestros hijos, que hay que cultivarlo. Porque vuelvo al punto, es una tarea que lleva tiempo. Salieron de la primaria, luego van a la secundaria, salieron de la secundaria, luego van a la universidad. O sea, es un trabajo continuo el que hace el papá y la mamá. Obvio, todo el tiempo no así. Porque esa crianza también, hay algo que yo digo ahora, hay que dejarlo ser, ¿sí? Porque ya tienen 20 años y todavía la mamá es la que sale y lo defiende. No, 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 usted no diga nada, que para eso tiene su mamá. No, eso era cuando tenía 2 años, que el niño no hablaba. Y a ver, papito, venga, yo le digo qué es lo que usted necesita, ¿sí? Por lo menos yo le dije algo a mi hija que me pareció muy gracioso. O bueno, les cuento.
Cuando ya salió ahora del colegio y demás, le dije, bueno, vaya, haga las vueltas de su universidad, traiga todo lo que necesitamos, porque ustedes saben que a mí me gusta orar por cosas específicas. Señor, necesito 2.555.000. Entonces ella dijo, ¿no me vas a acompañar a la universidad? Le dije, no. Pero mamá, le dije, es que mis papás nunca me acompañaron a mí a la universidad. Yo sola fui, andé, averigüé, traje los recibos, todo. Papá, esto es. Entonces me dijo, mamá, sane su corazón. Porque a usted no la acompañaron, no me va a acompañar a mí. Le dije, no, Cintia, no tengo que sanar mi corazón. Pero es que esta es otra etapa. Y me parece muy charro los papás que van y se meten allá y no sé qué. No, respeto los que lo hagan. O algunos acompañarán. Bueno, listo, la primera vez vamos juntos. Pero ya después hay que dejarlo ser. ¿Sí? Hay que dejarlo ser. Hay que entender que hay que empezarlos a soltar. Hay que entender, ¿verdad? Que yo tengo una vida también que continuar, pero que debe ir paralela a la vida de mi hijo, de mi hija. Igual cuando se gradúen, hermano. Igual cuando se casen. Yo la verdad no me veo metida en la casa de mis hijos para nada, ¿sí? Tal vez porque he aprendido también de mi madre, que mi madre va a mi casa cuando hemos acordado. Mi mamá no es que llega ya, hola mijita, no, acá es de las 8 de la mañana, porque hoy me voy a quedar acá todo el día. ¿Ah? ¿Sí? Y si alguna hermana acá lo está haciendo, respeto eso, hermana, pero considero que no debería ser así. Entonces el verso 2 está hablando de cosechar esa inversión de tiempo, de oración, de cariño, de cuidado que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos. Pero luego viene el verso 3 que dice, tu mujer será, y eso tampoco nunca lo había notado, como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo. Mire que habla de vid, o sea de uvas, y habla de olivo, de aceite. Yo antes pensaba que todo era igual, y no. El salmista marca la diferencia, porque una cosa es la esposa, otra cosa son los hijos. Y eso también es importante que lo tengamos muy claro. Nos habla también que la esposa es una vid que lleva fruto. Y nos hace entender también de la individualidad de cada persona en la casa. Porque si tienes dos olivos, no son iguales. Si tienes tres olivos, no son iguales. Hablo para las familias que los hijos son compartidos del mismo papá y del mismo mamá, pero por circunstancias de la vida, a veces yo tuve un hijo antes de casarme, ahora vine, me uní con una persona que tiene otro olivo y ahora juntos tenemos unos olivitos. Entonces son los olivos míos, los olivos de él y nuestros olivos. ¿Imposible, pastora? No, pero tenemos que entenderlo de esa manera. Amén. Ahora, para ir concluyendo, el Salmo 127 y el Salmo 128 realmente nos está invitando a hacer una inversión en casa. A veces invertimos afuera, invertimos en otros negocios, tiempo, no hablo solamente de dinero, tiempo, dedicación, fuerzas, energía, salud, en otras cosas de afuera. Pero acá adentro no invertimos. Y realmente nosotros vamos a quedar es con la inversión que hagamos acá adentro. El tiempo ahora pasa tan rápido, ¿verdad? Yo tengo, por lo menos Cintia que va a entrar a la universidad, yo tengo tantos recuerdos de Cintia pequeñita, ¿verdad? Llevándola al jardín, no perdiéndome en lo posible ninguna de las actividades. Y ahora ya la universidad, como que digo, Señor, o sea, si nosotros como padres creemos que los hijos quedan en pausa, oye, te voy a colocar en pausa mientras yo hago esto, mientras yo hago aquello, no es así. Y si no fomentamos una relación también de diálogo, de cercanía, de estar ahí, de que si vemos que algo no está funcionando, oye, Señor, ayúdanos, pero siento que ya como que no hay ese feeling con mi hijo, con mi hija, como que yo me estoy cargando, porque a veces los padres también nos cargamos con los hijos. Y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Bueno, porque se vuelven de pronto un poco más secos, entonces todo eso. Todo eso hace parte de esa inversión, que si la hacemos bien, pues hermano, luego nos vamos a sentir tan satisfechos, tan honrados, tan bendecidos,
Pero si la hacemos mal, pues no hay un lugar o no hay un punto donde uno diga, oye, te voy a entregar esos tres hijos porque no resultó y más bien cámbiamelos por otros y volvemos a hacer la tarea de ser padres. No podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, finalmente, el Salmo 127 y 28 me regalan unas notas. Nos invitan a hacer una inversión para el futuro. Si decidimos colocar al Señor como centro de nuestro hogar, como padres, si hemos invertido esfuerzo y constancia, seremos recompensados. No es fácil porque a veces el mundo se va a burlar. Ay, usted todavía creyendo en Dios. Usted todavía creyendo que los milagros existen. Usted todavía ilusionado o ilusionada con esto o con aquello. No es fácil ir en contra de un mundo ateo, ir en contra de un mundo lleno de pecado. Pero hay que seguirnos sentando con los chicos y, como decía yo al comienzo, decirles, oye, ¿eso le agrada a Dios? Léeme esto. Porque puede empezar una lucha ya también de poderes, ¿no? El cristiano eres tú, no yo. No, tú también eres el cristiano. Que por ahora no estés asistiendo a la iglesia es diferente, pero tú eres un cristiano. Pero ojalá podamos tener ese testimonio, como en nuestro lema 2023, testimonio. Porque qué tal yo exigirle algo a mi hija que yo no estoy dando. O ustedes como papás, exigirle algo a sus hijos que ustedes no estén dando. Entonces, si hacemos nosotros, ¿verdad?, como familia, ese esfuerzo como padres, aunque el mundo se burle, pero si nos mantenemos también de rodillas, sembrando la palabra diariamente con amor, porque esto no es una imposición tampoco. No, ellos deben tener un encuentro con el Señor. Ellos deben sentir la presencia del Señor. Ellos deben recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos deben empezar a desarrollar los talentos acá en la iglesia. Tal vez como en marzo, en abril, íbamos en el carro solo con Keylor y le digo yo, mirándolo por el espejo, ¿has pensado en tomar las clases de bautismo y bautizarte este año? Me dice, si el Señor quiere que me bautice, que primero me bautice el Espíritu Santo. Y yo le dije, no hay problema. Y está muy cerca de eso. El Dotsa fue para él una experiencia. Luego fueron a otro campamento. Ya había un tercer campamento y le dije, te mando al otro. Pero es eso, es inversión, es estar ahí, es doblar las rodillas, es decir, Señor, mi hijo está diciendo esto, hazlo. Pero si no hay esfuerzo, si no hay oración, si no hay sacrificio, si no nos damos cuenta ni qué quieren ellos, ni qué hablan, cuáles son sus luchas, cuáles son sus temores, entonces, ¿por qué estamos orando? No, yo estoy llevando la plata a la casa. Ah, sí. ¿Solamente necesitan plata nuestros hijos? ¿No necesitan un papá, una mamá, un abrazo, un beso? Oye, sé que querías esto, no llegó, no funcionó, pero aquí me tienes. Oye, vamos a empezar a redireccionar la flecha, porque tú querías esto, irte para otra ciudad, pero he sentido del Señor que no es el momento. Ahí tenemos que estar nosotros. Nadie nos puede contar la historia de nuestros hijos. Porque qué triste sería que alguien me contara lo que ellos hacen y yo no haberme dado cuenta. Yo tengo que darme cuenta qué está pasando en casa. Qué triste sería que otras personas me dijeran, hemos visto a tu hijo, a tu hija, y eso puede pasar, pero ojalá que yo diga, tranquilo, lo sé y lo estoy manejando, porque las flechas las tienes tú, no las vayas a soltar. No, que lo maneje el pastor, que lo maneje el líder. Por eso hay gente que a veces viene y dice, oiga, lo que usted diga, hermana Herley, no, es tu flecha. Yo puedo darte un consejo, pero es tu flecha, es tu responsabilidad, es tu inversión de tiempo. Y cierro con esto. Si nos mantenemos de rodillas sembrando la palabra diariamente con amor, el Señor promete que cuando lleguen los años dorados, tendremos entonces un deleite personal. Porque el Salmo termina diciendo, bienaventurado serás, ¿verdad? Ahí voy a leer el último texto del 128 y dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Entonces, finalmente nos está hablando de un beneficio para nosotros. Una bendición para nosotros. ¿Quiénes son tus hijos? Estos. Y que podamos sentirnos contentos y felices y no que digamos,
Hablemos de otro tema. Yo me he sentado con gente que le he preguntado por su casa, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, y me han dicho: pastora, eso lo hablamos después. ¿Por qué? Porque no se sienten bendecidos, porque hay algo que les avergüenza, porque hay algo que les ha causado dolor. Pero el salmista está diciendo que vamos a tener beneficios también para la nación, porque nuestros hijos van a influir positivamente en la sociedad, dando una vida hogareña. Y finalmente nos habla de los hijos, nos habla de legado. Qué tan bueno que lo que Herley es acá se trascienda en el tiempo. Tal vez yo ya no esté, ¿verdad? Pero trascienda en la vida de mi hija, y que mi hija diga, y que mi hijo diga: como era mi mamá, voy a ser yo. Porque entonces estamos hablando de un legado, que un legado no es lo que se da, es lo que se siembra en el ser de una persona. Lo que se da es una herencia. Toma este millón de pesos, toma la llave del carro, te heredo este apartamento, ok, lo material. Pero el legado va más en lo intangible, en el ser. No miento porque me han enseñado a no mentir. No traiciono porque me han enseñado a no traicionar. Soy leal. Si alguien me contrata, me esfuerzo al 100. ¿Por qué? Porque eso me lo enseñaron en casa. Pero hay gente que no dura ningún trabajo porque son flojos. Entonces esto va mucho más allá de tener solamente un hijo, de tener solamente una hija. Es dejar un legado de paz, de bendición. Un legado, ¿verdad?, familiar, que sobreviva las crisis. Que pasemos por malas temporadas, sí, pero el Señor está con nosotros. El poder del Señor está con nosotros. Vamos a colocarnos de pie. Levante sus manos al cielo. Sobre todo, todos los papás, todas las mamás, hoy el Señor una vez más te recuerda tu tarea más importante. Tu tarea más importante no es ser ingeniero, no es ser abogado, no es ser arquitecto, no es ser ese enfermero. No, tu tarea más importante es que eres mamá, es que eres papá, y que tienes una responsabilidad con esos olivos que tienes en casa, que tienes una responsabilidad con esas flechas que han ido creciendo, que ya te hacen preguntas, que ya te dicen: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Dime, háblame. Oh, rema sora kendele me shara mala kandele. Irimi soda ma kendie me ken sueda para kandele. Irramara seidile kendere. No sueltes tu tarea, no sueltes tu responsabilidad. Vuelve, vuelve a mirar tu casa, vuelve a mirar ese chico de 14, ese chico de 13, esa niña que ya tiene 7, que ya tiene 8. Vuelve, vuelve a mirar, vuelve a concentrarte en tu casa, vuelve a concentrarte en la tarea que eres. Estabas pensando abandonar tu casa, estabas pensando abandonar tu responsabilidad. No lo hagas, por favor. Un legado tienes que dejar, un legado que trascienda, un legado que pueda sobrepasar la crisis. Y que si algún día tú no estés por alguna circunstancia, ya sea porque el Señor me lleve y me llame a su presencia, oh, que en el corazón de mis hijos esté escrito la voz de mamá, como si mamá estuviera aquí. ¿Qué me hubiera dicho mamá? ¿Qué me hubiera dicho papá? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Tú eres la persona más influyente en tu casa. Tú eres la persona. No te quites, no te quites de ahí. Mamá, sigue hablando, sigue te arrodillando, sigue dando el consejo. No digas: no, no me escuchan, no, no me van a hacer caso. No. Tú tienes que hacer tu tarea, tú tienes que hacerlo. Es una inversión de tiempo, es una inversión, es una inversión. Vamos a hacerlo de la mejor manera, no te canses. Y si hay alguien corazón cargado, un corazón tal vez afligido, no, no permitas que el dolor, que el resentimiento: mi esposo no me deja, mi esposo no me ayuda. Y si estás solo o sola en esa tarea, tú tienes al Señor. Tú tienes al Señor a tu lado. Acuérdate que tus hijos son bendición, son herencia, son regalos, son flechas. Oh, el Señor quiere usarlos a ellos poderosamente también. Vamos a terminar cantándolo. Y tú bendices tu casa en esta hora. Tú también allá en casa, levanta tus manos y dilo: hasta mil generaciones. Generaciones, tu familia y tus hijos. Y nombra a tus hijos. Que la gracia y que la bendición del Señor cubra Cintia, cubra Keylor, cubra Oliver.
Levante sus manos y dígalo por última vez. Esto que estamos haciendo acá lo tienes que hacer todos los días. Cúbrelo, Señor. Se fueron por el colegio, pero vete con ellos. Tu temor, tu gracia, tu cerco. Cuando tengan que tomar una decisión, cuando haya una propuesta, cuando haya una tentación, donde quiera, oh presencia de mi Señor, acompáñanos. Que sepan a quién abrir su corazón, Señor, cuando se vayan a casar. Oh, guíalos, guíalos, guíalos. En tu llanto y alegría, Él te ama. Oh, bendice estas familias, Señor, bendice. Bendice todas las casas aquí representadas. Por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mis hijos. Oh, son una herencia, son un regalo, son una dádiva y son flechas, Señor, que tú has colocado en mis manos.